uste danak dakigula, bera-bera taldea maila gorenean dagoela emakume kirolan ikuspegitik, ez bakarrik Gipuzkoan, Euskadi mailan, referentzialtasun hori, ba, gizarte mailan oso rekonozitua dago, eta guk uste dugu gure foru aldundi honek, eta baita ere lurralde osoak, berdintasun eta erantzukidetasun arlo horretan, eman beharreko urratxetan, bera-berak badaukala protagonismoa handia. Dauka zen sozial oso garrantzitsua, eta kasu honetan oso barneratu dauka berdintasun politikak bultzatu behar ditu dela taldean, eta guk nahi duguna, etorkizunarek izen bidez, esperientzi piloto bat martxan jarri, laguntzeko bera-berari, eta beraikin ekarlana bultzatzeko, berdintasun eta ba, erantzukidetasun arlo horretan urrats importanteak emateko, eta nahi genuke baita ere urrats horiek edatu bai Gipuzkoako gainontzeko enpresetara. Hain ere, ba, dauzkagulako dagoeneko 20 enpresa, ia 2000 langileekin martxan berdintasun politiketan, eta bakoitzan esperientzi piloto bat martxan jartzen. Eta hortik aurrera nahi duguna da esperientzi piloto horiek edatzea ba, alde batetik enpresa mundu osora, eta baita ere zergatik ez kirol mundu osora Gipuzkoan. Primero que se nos visualice como somos como deportistas y mujeres y profesionales y el compromiso de que todas nuestras jugadoras estén contratadas con la Seguridad Social y tengan una nómina. Porque creo que tienen el mismo derecho que los hombres a ser profesionales, mujeres y trabajadoras en el mundo del deporte. A ver, esto sí que es verdad que viene un poquito de largo. Sobre todo cuando cogieron mujeres los puestos de dirección del balonmano y bueno, pues había muchos años mujeres que habían jugado durante muchísimos años y habían luchado por unos derechos, ¿no? Poquito a poco se dieron pasos. A mí me tocó también estar ahí abajo y vivir esa experiencia y al final tú también te educas de esa manera, ¿no? Y haces que esto sea tu modo de vida y tu trabajo y lo quieres considerar cuando coges el mando, pues quieres seguir un poco en esa estela, ¿no? Y cuando Diputación se puso en contacto con nosotras, pero yo creo que éramos un claro reflejo de bueno, que teníamos que estar ahí, que teníamos que visualizar cómo vivimos, lo que somos y bueno, y un poquito la igualdad o en este caso la desigualdad que todavía existe entre mujeres y hombres deportistas. Yo creo que cuanto más visualización se tenga de la situación, también se va a concienciar más la gente, ¿no? Te hablo desde la pregunta de ¿y vosotras vivís de esto? Que lo den por hecho y no nos la hagan, como pasa con el deporte masculino. Tú no le preguntas a alguien que juega baloncesto a nivel profesional si vive de eso, das por hecho que vive de eso, ¿no? Pues bueno, pues de alguna manera evitar que nos hagan esa pregunta o que la respuesta sea un sí rotundo, ¿no? O a que nadie se queje porque tenga que pagar una entrada por ver un partido de la alta competición de balonmano femenino, ¿no?